¿Qué es lo que pasaba antes? No sé. Hola. Hola. Caballo bonito. Horses. Caballo. Horses. ¿Cómo? Horses. 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 Carrocela. Carrocela. Coño, la policía. 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 Oh. Yo, policía. Policía Carabochato. Hotel. Hotel. Fruta buena, mi limón. Hostia, ¿cómo corre? Hostia, turbo. Joder, la cesta.
Estación de tren. Hoş. Thank you.
mercado de la Arab Luxor. El mercado de Luxor. El mercado de la Arab Luxor. Es grande el uso. Grande. قلت بالليل مصطفى هو يابلا منه هو يابلا Mira, Pedro. No. Bonito, muy bonito. Bonito. Así. Muy bonito. شوف دول ما بس يكونوا ذا بعض شوف دول زبان شوف لغير مسلم. أنا Yo cuando lo he visto, digo, este es Omar. Omar, un prim, sobrino, sobrino Omar. Sobrino Omar. El Calini. Ramadan. Thank you.
Cintas, Enrique, ¿no quería cintas? Me va a llevar a Jesús. Oye, María, que hay que buscar el significado de Omar. Porque como se va a echar corriendo. Claro, ya. Castañas pilongas. No, 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 solo. Sabor de manzana muy suave. ¡Qué bonitones! Sí, 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 sí. Mira, nena. Que me diga, que no puede ser. A ver, Enrique. Espera, Enrique. Espera, si no se ha hecho nada, A ver, que te saco. ¿Qué le pasa? Está tocando los dedos, no pasa nada. ¿Qué tal? Traga eso. Chupa. No, es que no haces nada. Chupa un poco fuerte. Tienes que hacer más fuerte. Más, vale. Ay. Sí. Mola. Mola. Páreme. Ahora te vas a ocupar todo. A ver, mira, Rosa. Le ha gustado.
¿Pero sabes por qué? Porque fuma. Lo hago yo y esto es todo que vamos. Y yo me muero. ¿Quieres tener? Fumas tú, Raúl. Ese señor. Ese señor pertenece a una secta religiosa. Tiene este gorrito. Mira. ¿Sabes ese señor? Ese gorrito que parece como se puede. Uno de los de la Bish. Ese es Fatimica, que pertenece a la secta de los Fatimica. Es que no sé fumar. A ver, voy a ver a mi marido para que vea lo que quiere. ¿Te falta un poco? Espera, tira. ¿Quién es? Que te vas a ambiciar. Vamos a ver, gustarme, gustarme no, porque yo no fumo. Ay, bueno, entonces... André, pero absórbelo, no te lo tragues. A ver, Enrique, venga. Es que como yo no... Fuerte, fuerte, fuerte. Más fuerte. Ay, 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 ay. Eso me va a pasar a mí. Eso no lo hago. No. Sí. Pon tu motina, María. María. Vale, dale. Alegría, alegría. Sacarlo. Mira, van a cogerle la gente agua. Dame, se la saco antes, me juntaré. Bien. Abdul, a ver, vale. Claro, para si queremos. Bueno, mal. Hacer marrón que se mola más. No, pero el otro chico. No, pero el azulito está bueno. A ver, ¿te ha oído? Para que no fotografiáramos. Mira, para acá. Ya no se la ve. Un billete. ¿Lo has visto, María Jesús? Sí, sí. ¡Hala, mira qué bien! Pone la bandera al canalillo. ¡Hala, y ahora sentarse a la Bartola! Mano izquierda, resto del centro de Amenazos tercero, hacia mano izquierda. Y más adelante veremos después los colosos de Lindon. Aquí en este templo se puede llevar la cámara vídeo, también la cámara fotos. Aunque es un templo, está metido en el corazón del campo, de un pueblo, o sea que el pueblo también que vemos vive cerca del templo, y con la erosión o a la causa de la erosión, el pasar de los años, y aún sigue siendo el templo
bien conservado. La estructura del templo que ha conservado, bueno, se ha sufrido mucho, pero los relieves, sobre todo la segunda parte del templo. Vemos aquí la fachada que parece como si fuera una fortaleza, un gigante palacio de su época. Quién sabe los palacios donde se fueron. Las palmeras, se ve el campo, es bonito, auténtico, canal de desagüe, a mano izquierda. Mira, va con el burro, con toda la tranquilidad, chico, míralo. Qué placer. A ver, dejamos las cosas en autocar. Rosa y Rosa, ya sí. Pueden descansar aquí en la cafetería a mano izquierda. Okay. Muchas gracias. Muy buenas rosas, sí, ahí. Sí. Dos rosas. La buena bunda. Por eso ha dicho Rosa, Rosa. Claro. Rosas primero, Rosa segundo, Rosa, Rosa tercero. Ninguno le haga más que las. Con su gran majestuosidad lleva a todos los enemigos, lo presenta al dios patrón Amon Ra. Aquí también se ve la misma escena, pero cambia la figura. Es el dios Rajorajte. Estos son dos dioses famosos y principales de la época de Ramsés III. Aquí en ambos lados, vamos. El bastón, aquel que lleva el faraón, el Ramsés III, es aquel que lleva la unta, amigos de lucha. Tiene este faro, tiene una forma curva, una curva, y tiene abajo, es el forma del vaso. Y lleva también la navaja o la daga aquella. Entonces esta navaja es la navaja del triunfo. Es decir, el dios Amorra, es el grabado famoso, dios patrón de Tebas, da al faraón un cuchillo. ¿Qué va a hacer con el cuchillo? A cortar las cabezas de esos enemigos. Atadas con cuerdas que termina con flor del otro. Mira también la imaginación que tiene. El final de la cuerda tiene la flor del otro. Y aquí también el lado opuesto también. Pero aquí en el lado opuesto, si vamos a fijar, algunos dicen que no han sabido las tres dimensiones del grabado. Pero se ve un grabado de frente. Algunos son de perfil de lado y un grabado de frente. De aquí. Este grabado. Mira lo de cara. Se da la cara a nosotros y aquí lleva a todos a la vez la gran fuerza de palabra del tercero respecto a ese dios. Pero que se siente, el faraón siente por respeto, el dios está por encima de todos. Y tiene también una forma como una tabla. Por encima está el dios. Y aquí Dios, el Ramsés III, adaptó la diosa Sekhmet, esas estatuas de granito negro, la diosa de la guerra. Entonces su emblema, su divina, su divisa, era la diosa Sekhmet, la diosa de la guerra, era la mujer del dios Ptah. El dios Ptah es patrón de Memphis. También colocaron los enemigos en grabado, busto, grabados y pegados por una parte de estas poneras de los hombres. Dos cuatro, otros cuatro por ahí, ocho. Entonces son casi los principales enemigos de Egipto durante la época de Ramsés III. A causa de los musulmanes, los cristianos que han sido en contra de esa cultura y por lo tanto se han ido integrando, picando, martillando los enemigos. Vídeo, va con mucho cuidado, porque si no, habrán problemas. A ver, miren, la parte aquí es el patio al aire libre, en esta parte tiene otra fachada, es la fachada como, igual que las otras fachadas como Karnak y Luxor que vamos a ver. En el lado derecho se ve el faraón con la corona, miren por aquí, aquí en Malta, porque desde ahí hay una muralla aquí enfrente, nos hacen ver, ahí en el fondo se ve el grabado Ramsés, el faraón que sea con todo el esfuerzo humano. De Superman, vamos, y con su, bueno, su navaja, su latigazo, y con corona del Bajo Nilo. Es el grabado de la corona del Bajo Nilo. El grabado del dios Ra Horá. Es que hemos visto las tumbas también. El halcón es disco solar. El dios Ra está al horizonte. Es decir, otra
imaginación, creación de un dios nuevo que ha tomado la vida de la familia de Ramses. En el otro puesto se ve el dios Amon-Ra. El dios Amon oculto es aquel que con la energía solar está con las dos plumas a la cabeza, en faraón con la corona del Alto Egipto. Es decir, siempre como simbólicamente, como dijimos, dominando los enemigos del Alto y del Bajo Nilo. Toda la muralla exterior es de adobe, es de la época romana. Mientras la estructura del templo es de la época de Ramsés II, Ramsés III. Se ven agujeros arriba de todo para colocar las banderas del país. Los agujeros que ves arriba de todo, para colocar las banderas del pueblo. Sí.
Acércate a mí. Mira, aquí, desde aquí de frente lo ves mejor. Mira cómo le coge. Le parece muy bien. Entonces mira este grabado muy cerca. Qué bien, qué bien se coge. De lejos, aléjalo un poco. Para que se vea mejor como lo... Ahí, mira. Sí, voy a pedir algo. Como de... Mira también las flores de la vida, el trabajo con color rojo, el rojo con la naranja, a todos los porque es así también. Eso, va a poner también con el tipo. Aquí cogen el hilo del cabello, del pelo. Aquí también otra vez también. Todo se la mira otro también aquí. Que la cobra con dos con coronas del alto nido. El cachucho está en el medio con la energía solar. Es muy rico este templo, grabado y también de esto. No, eso es lo que ¿eso qué es? ¿Para esto, mantener sí, están inyecciando la pared para poder reforzarlo. Porque esa se deteriora a causa de la erupción. Ayer en el templo también. Esto se sigue haciendo porque es una carrera para reforzar la piedra. Mira para el baño. Andrés, ven. Ya estoy, voy. ¿Cuándo vas a filmar? ¿Cuándo vas a terminar? Mira, el alquitrabe de este, bueno, de este ingreso o de este acceso, revestido una parte de granito. Esta parte de granito incrustada con el material mismo del templo, piedra arenisca, donde se ve aquí igual, arriba, la ave de la vida, que entonces lleva el centro del trono y además entre medias, en medio, se ve el cartucho que lleva el nombre del faraón, con grabado bajo relieve, que los colores se conservan bien. Arriba también el buitre, esos colores se conservan bien. Y aquí una parte de Ramses con su falda sombrosa transparente para poder demostrar la anatomía del físico. Que lo vemos aquí con una parte de la parte del incienso, lo ofrece al dios Amorra. También una de las esferas preciosas, el buitre también aquí también, todo en tiro con sus alas, color azul y color rojo también, los cartuchos, el contento de sus colores que aún se conservan, el techo, una parte que está completamente de azul con las estrellas. Separatista. Sí. Venga, ahora. Venga, sal. Voy. Ah, vale, un momento. Venga, va, venga, vamos. También otra escena también que llama mucho la atención, el tema de tener también alegría y tener riqueza en Egipto, el tema de la cosecha de trigo. Entonces acérquense por aquí, ¿se ve? Entonces, todo con todo el amor de la patria, pero el amor de la patria encarnado en forma de la vaca. Aquí arriba se ve todo, arriba todo, la vaca, el símbolo del amor, esa vaca, esa aso, de la vaca, de la belleza, del amor. Además, Ramses que corta con su instrumento de agricultura, eso bueno, como un hacha, unos, vamos, espinas de trigo. Míralo, se ve todo ese grabado también bonito, precioso, sí. Por un lado. Por otro lado. E incluso pájaros también, halcones.
llevando halcones y lo presentan entonces al faraón Ramsés III, símbolo de riqueza. Cartucho con color también está bien conservado por todos. Aquí la barca. La vemos. Aquí se ve la barca de quién? La barca de la Corazón, la barca de la Corazón. Aquí se ve. Entonces los sacerdotes que se calcularon, más de 30 sacerdotes. Y van llevando la barca por encima de los hombros. La barca sagrada de la diosa Mut, por eso es la proa, tiene la cabeza humana de una mujer, es la diosa Mut, la mujer de diosa Morra. Y al lado justo, miren cuántos hombres van a la vez, mira, el grabado, está bien hecho, detallado completamente, se ve la barca entonces de el dios Amorra, el carnero por encima del disco solar, es el marido de la diosa Mut, es decir, el desfile de la pareja, el desfile religioso que va por una parte, hacia dentro. Entonces aún queda también otra parte del templo donde iban a visitar su santo santorum, el lugar donde se hace descansar las barcas sagradas, como el embarcadero final del templo. Mira también, merece la pena, de ellos hemos aprendido el lenguaje del amor. Con todo el amor, Ramsés III, ¿qué hace? Por un lado, pega a los enemigos. Si un bastón lo tiene entre la mano, y así dale que te pego, a las cabezas. Y enfrente, ramos de flores de loto. Mira, con toda la escena también cariñosa, con ramos de flores de loto, ofrece a la barca sagrada del carnero. El disco solar por encima es la majestuosidad del dios Amón Ra. Cautivado y cortado muchas manos de esos enemigos. Entonces, esa escena es contraria, al contradecir. Él no mira delante del carro, mira por otro lado, se sienta así y mira por detrás. Mira el orgullo, es decir, va de picnic, el orgullo, va de chulo. Vemos aquí va Ramsés III chulo completamente, con su carro que nosotros estaba llevando aparte, él mira por la otra parte, mira el resultado de sus batallas. ¿Quieres que te saque una foto? Bien, que tiene como si fuera un serrucho, que
dientes. Entonces, aquí elegís el nombre de Ramses III. A sus dioses. Aquí donde presenta él mismo delante de sus dioses, los dioses principales. Entonces, el templo es para eternizar las obras de Ramses III. Es que no se acaba el tema, no se termina. Por eso la llamamos Medina, una ciudad del tiempo. Medina en árabe. Habo es Dios Habo, Dios hermafrodita del Nilo, la ciudad de Habo. Parece una gran ciudad, una gran fortaleza. Entonces un gran mundo, mundo pequeño del faraón, pero es eterno para toda la vida. Otra parte también del templo, otra sala de quilombo. Y no hemos sabido hasta dónde se terminó el templo. Hemos podido descubrir el templo hasta que morai. Pues porque tiene que haber dos santuarios, uno para Dios Rahmorate, otro para Dios Amor. Y queda el templo más bonito de Luxor con el bajo relieve más profundo de todo Egipto. Igual que todo el mundo, según la fecha, lo digo. Porque cuando vamos a comparar una cultura con otra, entonces tiene que conseguir la misma fecha. Cuando hablamos mejor bajo relieve de todas las épocas, según la historia. Ahora bien, damos así 10 minutos o 15 minutos de tiempo libre y después nos vemos fuera. Vale. Ok. Disfrútense. Muchas gracias. Vamos hasta allí. Nunca me
Bueno, ya hemos llegado. Notamos la fachada de esta casa que tiene dibujo una barca. ¿Qué quiere decir? El dueño de esta casa ha ido a hacer el peregrinaje. Recibió un avión, es decir, el dueño de la casa ha hecho el peregrinaje por Mecca en Arabia Saudita, por medio de un avión. Esta es una tradición egipcia. Para dar propaganda, el dueño de esta casa ha ido a hacer el peregrinaje. Podemos bajar con cámara de vídeo. Verde tenemos Taswan. El blanco o marrón, 60 kilómetros de la montaña. Llevamos los rojos sobre los cabellos, el borro son 10. El primer es trabajar para hacer una vasija, un plato, un jarrón, una estatua, una figura. Luego, tela retador lo fuera, porque a trabajar agujero no rompa. ¿Cuál es? Luego, el primero, esta es pequeño, esta, luego el grande, luego tres, luego trabajar agujero, quita la tela, esta, luego trabajar a la vida, luego el pedra arenesca, luego pedra arenesca dentro del forno, el horno 5 minutos, 80 grados, una cera de fuera. Esta transparente chamán. ¿Sí? Chamanos no pesa. ¿Sí? No. Chamanos. Esta hecha máquina pesa. Ah. ¿Este sí pesa, no? Sí, esta sí. ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra? ¿La buena? ¿La buena cuál es? ¿La mano o máquina? Mejor. La que pesa la menos. ¿La mano? ¿Pesa? Menos. ¿Esta máquina? Máquina menos. Mejor. ¿Máquina menos? Sí, máquina. Tres peor, menos. Peor. ¿Mejor? Esta. Sí. Esta 5 días trabajada. La máquina 2 horas. Aquí, señor. Qué bonito. Aquí, Habibi, señor. Habibi. 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 Aquí, señor. Pasar aquí. Por aquí, por aquí. Habibi. Por aquí. Habibi. Cariño. Habibi. 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 David Bisbal, ¿qué te estás diciendo, David? Sí, señor. Alabastro, alabastro blanco. Qué bonito. Sí, ¿verdad? Ah, ¿cuál es farola? Esta, alabastro marrón. Alabastro marrón. Esta, alabastro verde. Señor, esta, yo tengo el pedra onyx. Esta, la copa. Esta, onyx, el chamán. Sí, esto, whisky, champagne, aquí. Vale, esta. Por favor, de vino. Para ti, esta. Sí. Esta, los platos. Sí, sal, salado, frutas. El jadres. Jadres. Pequeños, grandes. Sí, esta, turkish coffee. Coffee. Ay, eso es como que tenemos nosotros. Señor, esta, el máquina. Hecho a máquina. ¿Esa más? Sí, esa es. Señor, esta pedra basaltos en negro, en chamanos. El pedra esta resina. Es molde. Sí, resina, molde. El hombre es la calle que está basaltos, esta no basaltos. Y
Esto es original, lo pasado. También, yo tengo. Mira qué colores bonitos tiene. Esta granitos, esta resina, molde. Esta molde, estos granitos. Es que no pesa. Esta sí que pesa. Y esta no. Sí. Oh, no sé. Esta pesará mucho. Granitos. Y esta es resina. Resina, volte, sí. También yo tengo el ámbar. Ese hecho a manos. Qué bonito. En serio. Ámbar. Sí, en serio. Ya. Claro. Con tri. Claro. No, el árbol. Tri. El árbol. Sí. La resina. Tri. La resina de la vida. Ya, sí, señor, tengo el piedra que se llama Moonstone. No fiamo. Moonstone, este. No fiamo. Para. Sí, de piedra, ¿eh? Moonstone. Moonstone. Piedra de la luna. Piedra de la luna. De la luna. Piedra luna. Piedra luna. Sí. Señor, yo tengo el. Questa è il facciata, questo è il chiamato. Questo è l'originale facciata. Questa è la caglia. Tengo la caglia. La caglia? Sì, la caglia. Questo è l'originale, questo non è la caglia. Si nota. Dei colori. Questo voluto, questo non voluto. La colora più fuori. Colora più fuori. Sì. Fuera, suelta el color. Sí, color no fuera. Mirarlo. Y esa es escayola. Sí. Supongo que esta será de piedra. Señor, mirar, yo tengo euros, dólares, libras, Visa Card, Mastercard. Bueno, sí, yo tengo también una refresca regalo. Coca-Cola, agua, sombrero. Welcome back. Okay, mira. No, ¿sabes lo que yo digo? ¿Qué precio? ¿Cuánto? 5 euros. ¿Un euro? Un euro. ¿Y esta? 5 euros. ¿Cinco? Ya, 5 euros. No, se me viene aquí. Questo è l'alabastro. La mano. La mano. Questo è basalto. Basalto. Guardate la mia e dove va no. In spagnolo. Porta qui il descuento. Ah, descuento. Descuento. A ver, che... Yes, descuento. Una, due, tre, descuento. Ok. Ok. Basta un po' di de momento, luego sì, sì, sì. Regalo. Es un monasterio, porque al lado del templo hay ruinas de un monasterio. Sí. El Bahre es dirigir al sureste, un monasterio al sureste. Bajamos. Mira, ahí están. ¿Dónde? Míralas. Míralas, esas de negro. ¿Las ves? Sí, de negro, sí, las que van de negro. Esos son ortodoxos, yo creo. ¿El hombre es o mujer? Esa es mujer, pero he visto al hombre. Sí. ¿Cuál? ¿Qué hablas? ¿Cómo vamos a andar de libra luego al final? Sí.
5.000? Non lo so. 5? 5? Libra. 5 libra sterline a volte 10 euro. 5 libra sterline, no? 10 euro. Sale lejos, ¿eh? Enfoca, acerca con el zoom. No, no, si lo digo lo más cerca que lo mejor que quede. Por ahí donde ha hecho un viaje con éxito, gracias a Dios amor, la asombro de su protección, que he hecho este viaje con éxito. Eso pues la reina ha querido las gracias, pero forma práctica. Esculpir un templo en la montaña que tiene esta forma única, tiene forma de terraza, una forma de subir hacia el cielo, hacia el cielo. El colmo es decir, en el Santo Santorum, donde queda el Santo Santorum del Amón. Además el templo, un hijo de la cultura, no se debe que queda muy claro. Y siguen encontrando cosas. Si las encuentran, no, en Coramarca, los restos de un castillo, lo tuvieron que, porque el monte que está justo al lado del pueblo, lo tuvieron que sellar porque está hueco, porque estaba lleno de túneles y de depósitos de agua y de cosas. No, pero es que mi madre cuando era pequeña recuerda haber entrado y encontrarse cosas, monedas y cosas. Sí. Lo que pasa, mi abuela se encontró una moneda de oro enorme y pues las cosas sobre la ignorancia. Y se la llevó un joyero y se hizo un anillo. La fundió. ¿La fundió? Sí, claro. Se hizo un anillo. Una moneda de oro. Y se la encontró en el monte. Oye, la entrada es mi como no estás nunca nada, yo nunca sé te puedo imaginar. El otro día antes no sé quién me ha pedido. A ver. Ah, una, dos, tres. Ah, mira, aquí está la entrada, ¿no? Sí, sí, está aquí. Es que quiero saber cómo se escribe bien. Cada uno va a enseñar su ticket, por favor. A ver, dame el ticket. Tenemos los tickets y vamos a entrar. Cuentan todos casi como los artistas de dos voces terceros, su hijastro, que mandó a sus artistas a borrar una vez su grabado, otra vez sus cartuchos, y otras veces sustituir su nombre en lugar de su madrastra, a que pues se ve dos voces terceros, en lugar de quién, del grabado de la reina Hatshepsut. Pero se ve esta pared muy bonita, con los cartuchos colgados, con el nombre de Tutmosis III, Mer Hebrora. Se ve la abeja y la palmera. El nombre es aquel no subito y faraón de las dos tierras. Abajo se ve el pato, el disco solar. Quiere decir, será hijo de Dios. Entonces, ya vivo cada faraón, dos títulos que se ven. Cartuchos borrados aquí al lado. Que han habido el nombre, ha habido el nombre de la reina Hatshepsut. Entonces está dirigido a la protección del dios Anubis, el dios de la momificación. El techo pintado de azul, es decir, a la sombra de un cielo del mundo más allá, del mundo mismo, el mundo profano, está todo protegido por la diosa Anubis. Simbólicamente pintada todo de azul. Aquí está la capilla que tenemos en el medio, es el Pato Santoro del dios Anubis. Santo Santorum significa donde ha habido la estatua gigante, donde han adorado al dios Anubis en la catedral donde estamos. La otra media capilla se ve el dios Amon-Ra, el patrón de Tebas. Se ve ahí grabado, sentado, con dos plumas a la cabeza. Enfrente se ve las mismas ofrendas, el grabado borrado de la reina Hatshepsut, y es una pena por ahí. Por favor.
Joder, siempre me lo dejas en... Ah, una, dos y... Venga, refiden. The sanction, the thing. Sorry? For the sanction. Sanction for? For the statue of Zagat Abraham. Hello? Herr Mahmoud, magst du ¿Cómo? ¿Cómo? Ay, esa estatua. ¿Dónde sigue María con esa? A ver si la sacas. Sí. Ya, empieza. Ayer o estos días he visto que empieza. Con Serrano. No, que empieza, cuéntame. Un macho de esos que hay, puede ser bueno, ahora no me sale. Una mezcla. Eso. Ah, pues no lo vamos a ver. No, es por aquí. Es eso. No. Espectacular,
La estatua a mano izquierda se parece mucho a aquel personaje. Y una vez aquella estatua a mano izquierda, que tenía unas grietas, y cuando pasaba el viento, durante el invierno, cada mañana silbaba el aire. Se hacía silbar la estatua. Y pensaron en aquel momento, la madre de Mimir, que fue llamada Aurora, la que lloró por la muerte de su hijo. Es decir, hemos creado una leyenda, los de Luxor. La leyenda de Aurora, la madre de Memnon. Y de Memnon hemos sacado el término monumento. Pero sobre la historia de estatuas de Amenofis III, delante de esas dos estatuas había un escarabajo delante de la estatua, aquí y otro escarabajo delante de la otra. Uno trasladado en el templo del Karnak y otro está al lado de la columna de Pompeyo en Alejandría. Entonces había dos escarabajos y el arquitecto es el mismo que ha hecho el templo de Luxor, que vamos a ver después. Entonces queda la estatua pobre porque durante la época del siglo III después de Cristo se hizo Ciprios, un emperador romano, restaurar las dos estatuas, pero originalmente era una sola pieza. Pero se ve aquí con el pasar de los años que eran las estatuas feas, pero siguen llevando el nombre los colosos de Memnon. Al lado de la tierra se ve una de las hijas del faraón Amenofis III. Bueno, parada fotográfica, bajamos. Sí, eso. ¿Tienen cara de monos? La verdad que sí. Asiáticos, según los rasgos fijos,
característicos los asiáticos triangulares. Del lado opuesto se ven los rasgos de la raza nubiana, la raza nubia, los que viven por Asuana, de Kumon hasta llegar al Khartoum. Esta raza de los unos tribus, que cuando hablamos de los nubios se enfada mucho, pero han habido unos tribus que han querido hacer manifestaciones, huelgas, revoluciones contra el poder de todos los faraones. Entonces han sido los principales enemigos de la historia de la humanidad de los antiguos egipcios, nubios, nubios de los y asiáticos, sobre todo de la raza de los egipcios. Habían, por supuesto, porque cuando se hicieron guerras, llevaron cautivos. Los esclavos significa el término cautivo de guerra. El término de esclavo que hemos dado cuenta eran cautivos de guerra. Los antiguos egipcios han sido muy listos, porque por la zona de las pirámides hemos dado cuenta. Se hacía trabajar entre nubios y cautivos de Libia, cautivos de asiáticos, con pueblo egipcio. Así cuando trabajan en el mismo sitio, hablan diferentes lenguas. No se puede nunca poner de acuerdo. Claro. Y detrás de cada 10 obreros había un jefazo. Y además la orden del faraón. Y además hacía trabajar los cautivos, es decir, no se iba a trabajar, bueno, quedar en la galera o bien en la cárcel. Los hacía trabajar en las canteras, en llevar también, en esta labor difícil y dura, llevar los bloques. Y además dando las vitaminas para que se les refuerce más. Ajo y cebolla. Sí, sí. Entonces, bueno, ajo, cebolla y pan. A ver, por aquí se ve, estampas del dios Amon Ra, estampas de mármol blanco, acompañado de la diosa Mut, su mujer principal y la segunda mujer, entonces el harén, el templo a quien han dedicado al harén del dios Amon Ra. Además lo hicieron durante la época de Tutankamón, según unos relieves. Pero lástima porque el cartucho de Tutankamón borrado durante la época de Ramsés y han puesto el de Ramsés II. También aquí el lado opuesto, según las facciones bellas que tiene esta cara, de un jovencito es Tutankamón el que no es Ramsés II. Y además el cartucho borrado que han puesto el de Ramsés II. Y aquí al lado la diosa principal del templo es la diosa Mut. Entonces el Tutankamón, como ha podido cambiar el ritmo religioso de la vida por Egipto, ha sido marginado. Tutankamón, Akenatón, Amenofis IV, Semnekara, Hatshepsú. Esos cuatro personajes los han robado, los han borrado de la lista de los faraones, porque han cambiado completamente o radicalmente el orden de la vida egipcia en su época. Otra sala bonita también, con columnas que terminan con cafeteles en el papiro abierto. Es lo que... Pero seguro que tiene algo. ¿Sí? Tiene. Es ponerlo en manual. Te pones a ver un manual y ya estás jubilado. No, me da automático manual. ¿Sabes? Ahora lo miro. Y entonces ya juega con el papel de luz. Edgar lo hacía muy bien. Si tiene para sacar fuegos artificiales, la luna y todo esto, sí, es muy completa. No, que sí. Lo que pasa es que en automático... No, solo que son complicaciones para gente que no. Pues es como un ordenador, la cámara. Eso en el único... No, sí, yo estoy súper... ¿Qué te he dicho aquí de cómo estoy con la máquina? Es lo mejor que puedo comprar. Sí. Yo estoy contentísimo. Mira qué impresionante, Fíjate, esto, vamos. Alguna vez allí, pero últimamente nada. Ya me parece a mí. A ver. Que te habías echado mucho encima. Ahí va, espera, te la saco yo. Te habías echado mucho.
¿Dónde está eso que dice? Mira, esto es el semen y esto es el espermatozoide. ¿Lo has escuchado? A ver, esto es el semen y este es el espermatozoide. Ah, sí, es un marito. Mira. Aquí hay otro, pero este no echa, ese no. No, nada más. A ver, este nada, ¿no? Se le quedaron más. Menudo agarrote que tiene. Sí. Y allá al fondo hay otro, ¿eh? No pude ir. ¿Vale? Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo? Es Funer 5. Es Share 20. Sí. ¿El qué dice? ¿Qué dices, María? Tú estás con eso y no te enteras. Ahí van dos críos, hay dos agarraditos de la mano. ¿Dos hombres, chicos? Dos chicos, ¿eh? Ah, bueno, déjame. No hacen daño. Ah, no, para nada.
Thank you.
en el centro.